Entonces, con un taller como estos, lo que podemos mostrar a los niños es, pues eso, qué significa un robot, cómo se podría programar, qué es lo más básico y qué podrían llegar a hacer, ¿vale? Porque aquí, aunque estemos jugando con equipos de Lego, que parecen sencillos y que tienen un cierto límite, sí que enfocan lo que puede ser en la realidad. De hecho, como a día de hoy, pues hay gente que tiene en su casa robots como que son una simple aspiradora, ¿no? En este taller además se trabaja siempre en equipo, lo que aprenden también los niños es a cómo desarrollar, a ser capaces a dividir las tareas, no hacerlas todo uno, a poder delegar en los demás, digamos, y a desarrollarse. Lo más importante de un taller como este, como decía, es pues eso, el tratar temas tecnológicos, el desarrollar un poco la competitividad, que hasta cierto punto la buena competitividad es buena, porque te ayuda a superarte y a que los niños se superen, ¿no? Siempre el tener un contrincante que va un poco mejor que tú te ayuda a desarrollarte y a forzar más tu imaginación, que es también de lo que se trata, de conseguir que lo que ya han estudiado en el colegio y lo que se sabe por un libro, saber aplicarlo en cosas reales, digamos. Me ha gustado porque como de mayor quiero ser ingeniero, me puede servir, me parece que, bueno, que me puede servir para el futuro. Pues cómo diseñar un robot que aunque parece muy complicado, no es tan complicado, pues lo hemos montado muy bien, no hemos tenido casi problemas. Lo de poder hacer un robot, porque es que con lo complicado que parece, es muy sencillo porque todos lo estamos llevando muy bien, lo de montarlo. Y una prueba que consiste en una jeringuilla con ruedas, que tú tienes que ir con el robot, golpearla, que caiga, y de paso con una especie de, como si fuera una excavadora, coger al muñeco y llevarlo hasta la base.